que no voy a nombrar es a Angélica, porque agradecerle su dedicación a este proyecto sería agradecérmelo a mí mismo. Angélica, soy yo, somos únicas firmas, dos manos que pulsan las cuerdas de la misma guitarra. Como diría Paco de Lucía, una mano piensa y otra mano ejecuta, aunque en nuestro caso, ambas manos son manos izquierdas. Al alcalde, ahora viene lo bueno. Al alcalde y al pleno municipal que han tomado la decisión de dar vida a este cajón desastre de la cultura, les debo por supuesto una gratitud sin límites. Mi sueño es que esta entidad estreche vínculos con otras del gremio museístico, universidades, centros de estudio, asociaciones, escuelas, de modo que actuando de conjunto y coordinadamente colaboren para lograr un nivel superior de civilización, dejando atrás este que hoy día nubla el sol de las mañanas más resplandecientes. Si cuando éramos niños aprendíamos jugando, divirtiéndonos, riendo, desollando dogmas y regañinas, en plena madurez, incluso en la más dolorosa senectud, podemos seguir aprendiendo, aprendiendo jugando, divirtiéndonos, riendo, obviando dogmatismos y telediarios. Dejémonos llevar por la mano del humor. Por el humor vamos a la cultura y por la cultura vamos a la libertad. Muchas gracias. Pero